El presidente de la República, Lenín Moreno, visitó este martes las zonas afectadas en Chimborazo por la caída de ceniza del volcán Sangay. Además, evaluó e informó algunas de las acciones implementadas por el gobierno nacional para atender de forma integral a las poblaciones del sector. Nosotros como gobierno no podemos bajo ninguna circunstancia dejar que quienes hayan sido afectados se queden sin la ayuda que corresponde. Un esquema de créditos para los sectores más vulnerables, los más pequeños y hasta los medianos. En primer lugar, la posibilidad de diferir los pagos que tienen para con los bancos del Estado 6 meses y que reanuden su pago en el mes de marzo. Eso primero. En segundo lugar, créditos adicionales de hasta $5,000 para los hombres y hasta de $3,000 para las mujeres, ni siquiera con la firma, únicamente con la promesa, la reserva estratégica de la leche, con el fin de poder absorber los excedentes y poder convertirlos en leche líquida de larga duración y poder convertirla pues, en los derivados de la leche y en la leche en polvo, que es más fácil de manejar, más fácil de manipular. Hemos destinado en principio $6.6 millones para este trabajo que será canalizado a través de operadores medianos y pequeños que harán la adquisición de la leche y nosotros poder obtenerla en las condiciones que la requerimos para poder llevar adelante el proyecto. Y se han tomado varias acciones desde la perspectiva de la población en 7 cantones, en los 7 cantones más afectados, tanto de la provincia de Bolívar como de Chimborazo, se encuentran brigadas de salud y brigadas de Ban Ecuador para dar respuesta precisamente a los problemas más graves. Primero, problemáticas propias de salud por las cenizas y lo segundo, problemáticas propias del sector productivo. También estamos cruzando con todas las otras instituciones de grupos vulnerables, que atienden grupos vulnerables, Ministerio de Inclusión Económica y Manuelas se encuentran acá, haciendo atención especializada de grupos vulnerables. Por otro lado, muy importante, en los 7 cantones se ha asegurado el agua. Se encuentran cubiertos los filtros de agua y se encuentran realizadas las pruebas técnicas que precisamente han dado como resultados que el agua hoy es segura y que efectivamente nuestra gente está protegida. En el caso de la cadena láctea, la idea es que esta reserva estratégica de leche permita poder absorber esos excedentes, fomentando también exportación, pudiendo abastecer los programas de alimentación escolar, teniendo un efecto también de amortiguamiento de estos problemas de mercado que tenemos y que permita también servir a cadenas industriales intermedias. Hoy podríamos exportar mucho más cacao si tenemos un mecanismo que permita garantizar el precio a nuestros productores, pero asimismo también tener un alivio para la cadena en general. Tenemos también un mecanismo que tendrá una fase posterior mediante un acuerdo ministerial que nos va a permitir tener un beneficio directo al productor para poder tener esa absorción garantizada con los excedentes. Y qué maravilloso reactivar enseguida con nuestros técnicos que trabajarán en las localidades, en los sitios más necesitados para reactivar enseguida y remediar la problemática que estamos atravesando con nuestra ganadería. Bueno, una de las medidas oportunas es las líneas de crédito que ha manifestado el señor presidente que se van a activar en Ban Ecuador, que éstas lleguen a beneficio de los agricultores para poder repotenciar nuevamente esa actividad del día a día de los agricultores alimentando las grandes ciudades.